buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ataque Directo Femenino. Hoy día tenemos ahí el equipo completo, así que invitar a todos nuestros televidentes, auditores, a seguir este tremendo programa. Así que por mi parte, buenas noches a todos y vamos a ir presentando entonces, primeramente vamos a avanzar con nuestro panel, ¿ok? Vamos a empezar con nuestra jugadoraza, que lo decíamos ahí tras bambalinas, nuestra querida Marisela Pérez, la Chelita. ¿Cómo estás, Chelita? Muy bien, profe, gracias. Un gusto verla, un gusto ver a las chiquillas, que hace mucho rato que no estábamos todas juntas, no teníamos las posibilidades. Agradecer a Fakir también por la puesta en escena. Saludar a nuestras invitadas, grandiosas invitadas, pero que después las va a nombrar usted misma. Y Napo, que sea una excelente entrevista, que compartamos opiniones, tratemos de sacar más provecho posible a esta conversación. Buenas noches. Esa es la idea. Buenas noches, Chelita. Vamos a seguir avanzando también y presentar a nuestra segunda panelista, que es Denise Pérez. Denise Pérez es la coordinadora del Club Águilas de Santiago, un club que participa en las ligas amateur de futbolito y fútbol. ¿Cómo estás, Denise? Hola, hola, Carlita, ¿cómo estás? Un placer volver acá a estar con ustedes. Estábamos como perdidas todas. Bueno, ahora nos reencontramos. Sí, es bueno eso. Y lo bueno de todo es que todas estamos bien, estamos en casa, nos estamos cuidando como debe ser. Y agradecida y le doy las buenas noches también a nuestras invitadas. Gracias por aceptar esta invitación. Espero que se puedan disfrutar este programa. Es la idea. Exactamente. Continuamos entonces con Giselle Silva. Giselle Silva, ¿cómo estás, Giselle? Tanto tiempo. Bastante tiempo ya, aquí pasando la pandemia encerradita como corresponde, pero sumamente bien y contenta de volver ya también a las pantallas de Ataque Directo. Exactamente, vamos a estar de vuelta con todos, todas las chicas. Oye, si me permiten decir algo antes de presentar a nuestra invitada, mandarle un saludo a Gonzalo, que hoy día no está con nosotros, nos permitió poner en escena esto de estar nosotras y hacer un programa, entre comillas, de mujeres, porque siempre esto sabemos que es compartido. Así que nada, pues, un saludo a él, que también es parte de este equipo. Exactamente, sí, le mandamos un saludito desde acá a Gonzalo, que ahí nuestro director, ahí que siempre está ahí apañándonos a todas nosotras, sí. Gestionando diversas cosas para el programa y también colaborando ahora hace poquito tiempo atrás, con nuestro equipo Unión La Calera. Así que también le mandamos un cariñoso saludo. Bueno. Hemos ya presentado nuestro panel y ahora llegó el momento de presentar a nuestras invitadas. Vamos a partir por la Mane Stoller, que ella estuvo hace una semanita atrás con nosotros. Ella es la directora general del documental Decana y también apoderada férrea de la Sub-17 de Santiago Wander. ¿Cómo estás, Mane? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Excelente. Algo pasó ahí con Mane, parece que se cortó el audio, creo. Se cortó el audio, creo, de la mano. Ya van a volver. Calma. Mane, ¿nos escuchan, Mane? Sí, yo los escucho, pero no los puedo ver. No sé qué pasó. Ahí te escuchamos. Ya, súper. Nada, que es un gusto poder estar de nuevo compartiendo con ustedes y contando un poco de la experiencia de esto del fútbol femenino y lo que fue la producción del documental y el proceso en que estamos ahora con Wander Femenino. Nosotros estamos súper contentos, agradecidos de poder contar con ustedes, muchachas, porque, bueno, como también lo comentábamos y siempre permanentemente lo conversamos acá en el programa, la idea acá es fomentar, es incluir a más jugadoras, a más personas que estén trabajando en todo el fútbol femenino. Así que nosotros somos los honrados de tenerte acá con nosotros. Exacto. Justamente, quiero unirme a las palabras de la profe Carla. Yo no había tenido la posibilidad de hablar con Mane anteriormente en el programa. Y Napo,
Primero que todo, me gustaría, quizás si puedo iniciar con alguna pregunta para... Antes, Chalita, calma, calma. Diga. Tengo que presentar a nuestra futbolista. ¡Ah! ¿Verdad, bo? Y yo justo le iba a preguntar algo a ella. Ya, vamos a presentar, estamos ansiosos. Sí. Vamos a presentar a Naís Arriagada Stoller, jugadora de la Sub-17 de Santiago Wanderers, hija de nuestra querida Amanda Stoller. ¿Cómo estás, Naís? Bien, un poco nerviosa. Aquí entrenando en casa, también sobreviviendo con mi hermano. Pero bien, todo bien. Excelente. Mira, vamos a comenzar entonces ahora con su entrevista, esta conversación. Vamos a ir hablando de también la contingencia, algunas situaciones que han ocurrido bastante ahí potentes con respecto al fútbol femenino. Pero antes, queremos conocerte un poquito más a ti, Naís, y consultarte cómo fueron o qué te llevó a ti estar en el fútbol, dedicarte al fútbol femenino. Bueno, de chica que lo juego en el colegio, me cambié de colegio y llevo a mis compañeros a jugar. Y bueno, nunca vi una niña y dije, ya, yo quiero ser la primera, po. Entonces, yo veía a mis compañeros jugar, practicar, y decía, yo quiero ser mejor que ellos. Entonces, jugaba. No era muy buena al principio, pero después me metí al taller con más hombres del colegio. Y bueno, aquí superándolos, po. Totalmente. Ahí compitiendo, ahí de igual a igual con tus compañeros. Oye, qué importante eso, Naís, de que se da mucho en el fútbol femenino, de como ser la única que juega entre medio de todos los chicos, y finalmente como en muchos casos se da que la mujer es la que llega a ser, quizás entre comillas, como se dice, profesional. ¿Te pasó a ti eso? Como que entre todo el grupo de los chicos que jugabas, tú llegaste finalmente a jugar en un equipo. Sí, me acuerdo de varios compañeros, algunos ya dejaron el deporte, otros también juegan profesional, pero muy pocos. De hecho, cuando se entrena con chicos se obtiene mucha experiencia y mucho respeto, y eso es lo mejor que puede haber. ¿Te pasó? Sí, yo creo que juego como con el estilo del hombre, ¿no? Yo veo a mis compañeras jugar y siento que no es lo mismo. También jugando me siento diferente. Y bueno, yo creo que hay muchas más que les pasa lo mismo. Claro, por eso se obtiene mucha experiencia, de hecho. Y respeto también de parte y parte. Y al adquirir ciertas cualidades que se desempeñan cuando uno es más pequeña, porque también no tenemos que olvidar que la mayoría de las mujeres empezamos a jugar quizá un poco más libremente ya de más grande. Entonces nos cuesta más quizá adquirir cierta motricidad o cierto movimiento, cierto trabajo de musculatura que cuando tú lo haces desde chica ya después los entrenamientos son parte de para reforzar más tu talento. Que al final, como tú misma dijiste, quizá antes no era muy buena, pero ya entrenando y poniendo el empeño en el taller, superaste. Sí, totalmente. Bien, y a mí me gustaría hacerte una consulta. Pues estuve leyendo tu historia y me llamó mucho la atención con respecto a que tuviste una lesión. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué tal te fue? Sí, me acuerdo que se me hacía súper complicado porque, bueno, yo lo único que quería era jugar y estaba con una bota ortopédica, pues sí, hasta caminar se me hacía difícil. Y no sé, me acuerdo de las veces que salía del colegio súper temprano, me perdía clase o de repente me ponía como a llorar porque era tan desesperante no poder jugar, ver a mis compañeras ir a entrenar. Me acuerdo que las íbamos a ver a los entrenamientos. Y bueno, ahora estoy bien con la lesión, no tengo complicaciones. El tobillo. Oye, discúlpame. Ya eso te iba a preguntar, ¿qué lesión tuviste? Sí, de tobillo.
Me lesioné, me lo hice. Entonces, yo ahora estoy súper bien. No he tenido problemas con... Una vez me lo doblé en un entrenamiento, pero ahora está firme. Sí, pude notar también en tu historia que tu equipo te ayudó mucho, de hecho el 100%. Tuviste esa oportunidad o ese acceso para poder tener este apoyo, como muchas jugadoras quizás no lo tienen, que han tenido que salir adelante por sus propios medios. ¿Fue así? Sí. Sí, no, esa fue una suerte tremenda que el club me apoyara muchísimo en eso. Y bueno. Bueno, súper positivo, porque bueno, hemos visto ya bastante avance en diversos equipos y hemos notado también que Wanderers, bueno, cambió su cuerpo técnico y las cositas han ido mejorando paulatinamente en ese sentido. Naís, te quería hacer una consulta con respecto a cómo fue o cómo tú viviste la situación, por ejemplo, de en este caso que tu padre se oponía a jugar fútbol y el apoyo férreo que tiene tu madre. ¿Cómo sientes tú esa situación? Disculpa, ¿sabes que tengo un tema con el retorno del sonido ahora? ¿Me escuchas bien? Parece que tenemos... Y ahí sí. Ya. Que ya, okay. Consultaba a Anaís con respecto a cómo ella vivió o cómo siente el hecho de que en este caso su padre haya a lo mejor no querido que ella jugara fútbol y en este caso el apoyo férreo que su madre, en este caso Mane, te da. Me acuerdo que cuando chica tenía muchos problemas con él, como que siempre que conversábamos salía el tema del fútbol y de que no podía jugarlo y que no llegaría a ser profesional, ni siquiera vivir de eso. Porque no se podía, uno porque estamos en Chile y dos porque soy mujer. Ya, me había un tema ahí fuerte de... Claro, como de lo que conlleva, lo que tenemos hace muchos años, el tema de género, que como que hay deportes para varones o hay deportes para damas. Y que también, que admirable la labor que ahí también cumple Mane con eso, con el de salir un poco de los esquemas, este sistema un poco, o sea, un poco muy patriarcal que se ha formado y que ahora estamos deconstruyendo de a poco. Y que es importante destacar esta labor que cumple Mane con el sueño finalmente de Anaís, que es ser futbolista. Sí, no hay nada bueno como una madre apoyando a su hija, de hecho. Y se ven muchos casos, de hecho también muchos padres prefieren que sus hijas no sean deportistas, que no practiquen ningún deporte. Y es admirable que, verdad, que tengas ese apoyo incondicional a tu lado. Sí, mi mamá siempre está para mí. Qué bueno, sí, me alegra mucho. De hecho, sí te lo digo porque yo también lo viví con mi deporte. A mí me encanta correr, atletismo, y yo no tenía el apoyo. Entonces, eso es muy lindo, de verdad. Espero que siga fluyendo y que tu carrera llegue mucho más allá. Que nunca te pongas límite. Sí. Es importante eso del apoyo para cimentar la carrera deportiva. Oye, Naís, otra pregunta. Me gustaría saber cómo llegaste a Wanderers. ¿Cómo llegaste ahí al plantel a jugar la sub-17? Creo que llegaste tú a jugar. Sí, ¿verdad? Yo llegué primero. Sí. Cuéntame un poco. Yo, bueno, estaba en el taller de mi colegio. Y me ilusionaba mucho entrar a algún equipo, al que fuera. Entonces se vio la opción de que mi tío me pagara una escuela, que mi mamá me llevara y me apoyara a ella. Y entré a una escuela de varones, de Santiago Wander, en la Osman Pérez Freire. Y bueno, estuve entrenando con ellos harto tiempo. Me conocían ya y todo. Y mi mamá, como estaba con el FIP, el Festival de Fotografía, ella estaba haciendo un trabajo conmigo. Entonces yo estaba con la indumentaria a cada momento, siempre que íbamos hacia allá a ver cómo entrenaban las chicas, porque después de que entrenaban en la escuela de nosotros, llegaba la sub-17 y la adulta de Wander Femenino. Entonces yo me quedaba un tiempo a veces
a verlas. La verdad Admirar es un que yo no poco. tenía ni idea que existían hasta que las vi, en serio. Suele pasar. Suele pasar. Gente no sabe que existimos. Sí, pero qué bueno que me imagino tu emoción al Sí. verlas, así como, oh, existen, hay fútbol femenino profesional. Sí. Bueno, entonces ahí Zapata, Jaime Zapata, que llegaba unos minutos antes, me veía jugar, entrenar. Y yo ahí estaba de delantera. Y me empezaba a hablar, conversaba con mi mamá. Y me invitó un día a entrenar así. Me dijo, ya ven, pues ven. Y fue como, ya voy. Y entré a la cancha así. Y me acuerdo que hacía jornadas dobles, 4 horas entrenando, era lo mejor. Tú feliz, pues, preparándote para lo que realmente querís, pues. Sí, pues, sí. Claro, ahí se abrió una oportunidad. Porque tuviste, claro, Qué estuviste en esta importante. escuela, claro, tuvo en esta escuela esa experiencia con varones, que también es muy, muy positiva, lo comentábamos anteriormente, y ya ahí competir con tus pares femeninos, yo creo que inigualable. Oye, Anaís, te quería consultar con respecto, bueno, tú misma lo nombraste, Jaime Zapata. ¿Qué influencia para ti, qué importancia tiene en este caso él en todo lo que llevas de trayectoria como futbolista? Bueno, él, como había dicho, me integró a la 17, a los entrenamientos. Y bueno, para mí siempre es importante porque él en realidad vio que yo era arquera, que yo era de esa posición. Que vio que Ay, también. la Que. delantera arquera. Sí, pues. Entonces, yo siempre he pensado que. Y él me lo decía que era mi papá del fútbol, pues entonces siempre me acuerdo de él y pienso que si no fuera por él tampoco hubiera llegado ahí. Y yo puedo hacer un comentario Claro. tatuadamente. Bueno, Jaime Zapata vio todo el proceso emocional, porque un deportista no solo es físicamente su trabajo, sino que mentalmente tiene un soporte tremendo que hacer a diario para poder llegar y avanzar, digamos. Y él vio que estas dos cosas no estaban equilibradas y empezó un poco a preocuparse de por qué ella no estaba rindiendo, porque sabía que su atención estaba en otra parte, porque ella estaba viviendo la situación de la resistencia de su papá y peleando un poco con eso y lo fuerte que era tener que rebelarse en contra de eso. Entonces le dijo, aquí las cosas, en este lugar soy yo el papá del fútbol, así que usted viene para acá y se olvida de todo porque aquí yo la defiendo. Él fue un tremendo aporte, súper enfocado y un pilar en la formación deportiva de ella. Súper importante Un lo que apoyo muy comentas, importante. claro, porque indudablemente, como tú dices, Mane, claro, los deportistas son muchas aristas. Los profesores en este caso y en sí los deportistas, claro, no todo rendimiento, la parte psicológica es fundamental. Entonces, si en ese caso Sí. la jugadora no está al 100% o está problemada, no va a rendir o no va a disfrutar del todo lo que está haciendo, yo creo que ahí Jaime tuvo una visión extraordinaria de poder también brindarle la confianza y el apoyo a Anaís para que, claro, ella lo reconozca y sienta que fue su pilar en ese momento para ella, en el ámbito futbolístico y también en el ámbito, por qué no decirlo, un poquito más personal de lo que ella estaba viviendo. Sí. Y oye, y entre paréntesis, también como convencerla de que era arquera, pues. Sí. Creo que Como eso que es sentí, un no sé cómo trabajo. lo vio, no tengo ni idea de por qué pensé en eso, porque Y cuando él empezó. tú lo creíste, pues, tú le creíste y comenzaste a entrenar Sí, y pero ¿cómo ahí fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Tú cómo es lo que percibiste? me acuerdo que yo había jugado un campeonato por Citrans, con un campeonato interempresas al que me invitaron, y ahí jugué de arquera. Entonces me gané un premio a la arquera con menos goles en Vaya a contra. patear. Sí, exacto. Entonces yo le conté a Zapata y Zapata se lo dijo a todas mis compañeras en un entrenamiento. Y Ella ahí fue arquera. como, sí. Y ahí él dijo, ya ella arquera, entonces fue como,
No sé, yo la verdad es que no me lo esperé, pero siempre me ha gustado ese puesto. En el colegio también con mis compañeros jugaba en ese puesto, en algunos partidos, campeonatos. Para que no la patearan. Porque como era bueno, la agarran a pata. Claro, sí, el delantero siempre recibe harta patada. Sí. Denise, ¿tienes alguna pregunta? No, sorprendido porque de delantera arquera, está bien. Oye, pero se ve mucho. Sí, La otra vez sí. estuvimos conversando con Macarena Vergara de Vial y también, ella también era delantera Sí. y también estuvo en la sub-17 y ahí se ganó el puesto como arquera y finalmente después, bueno, pasó a la adulta y ya sabemos cómo que su desempeño hasta la actualidad, así que no es nuevo que la delantera se convierta en arquera. Pero Lo especialmente claro. como el trabajo que hay del cuerpo técnico, del DT, que te Claro. diga, oye, tú Sí. eres arquera, así como, y convencerte de eso me causa Eso es lo que mucho. más sorprende. De Sí, hecho, eso. lo más importante en este caso es la comodidad. ¿Cómo te sientes tú cómoda en la posición? Sí. No, ¿Qué? yo. ¿Ah? Dime. Sí, ¿qué como que. ¿Qué te da miedo No, de ser arquera así como te da miedo achicar? ¿Te ha dado miedo quizás en algún no me da momento? nada, no me da miedo. Nada. Ah, no. Perfecto. Sí, No, el se siente arquero. muy cómoda. Tiene el Qué valor bacán. principal, tiene el Qué valor ahí, bacán, sí. el valor principal para una portera. La portera no tiene que tener miedo, tiene que Sin ir miedo, con sin toda miedo. a achicar. No hay dolor, no hay miedo, ¿cierto? Ahí la entereza para su equipo. Sí, con Los personalidad. reflejos, todo, todo Y abarca. aparte lo bacán de haber sido delantera, que más o menos, ¿cachai? Que la idea de que tiene un delantero, bo, de quizás para dónde se va a mover, o su pierna hábil, fijarse en ese tipo de cosas, que deben Sí. ayudarte harto. Sí, como sé cómo pensaban, entonces yo la juego también. Eso, buena. Bien. Oye, Naís, y con respecto, bueno, ahí estamos ya planteando más directamente o específicamente a tu posición, a tu rol dentro del campo de juego. En ese sentido, ¿recuerdas algún partido que esté todavía ahí presente, alguna jugada, alguna situación que te haya marcado en este tiempo que has estado ahí defendiendo los tres palos de las Caturras? Me acuerdo la clasificatoria a los binacionales, el partido con San Luis. Sé que fue el segundo partido que jugaba. Me acuerdo que hice una tapada doble y que todos gritaron y yo estaba como súper emocionada por dentro, pero tenía que mostrarme como firme. Fuerte. Claro, Entonces, seria y sí, pues no, si no es nada, lo hago todos los días. Entonces, no te preocupes, yo siempre hago esto. era como, no, sí, bueno, igual me mandé alguna embarrada ahí, ganamos 5-3, pues fue el segundo partido y con ese ganábamos definitivamente. Y bueno, se lo recuerdo más que nada, como que me frustraba y hablaba conmigo misma. Y después me dijeron mis profes así como, te veíamos hablando sola, y yo, sí, hablaba sola. Pero qué bueno, claro, tener como la capacidad, bueno, en ese caso cuando uno está jugando o cuando uno está fuera de la cancha, se viven muchas emociones, pues, y también es un trabajo ahí también Totalmente de psicológico. ¿Y tuyo, claro, qué es la base psicológico. deportiva para tu Exactamente, desempeño deportivo? tener como la entereza de reponerte, porque sabemos que en el fútbol en este caso bueno, y en los deportes colectivos hay Es. muchas acciones que van a ser acertadas y no acertadas porque no sabemos qué va a pasar, no tenemos la consecuencia exacta de ciertos movimientos y jugadas. Entonces tú tienes que estar ahí siempre como adaptándote y Y superar resiliente. a lo mejor, claro, superar esos errores que tú decías, chuta, me equivoqué en estas dos jugadas, ya, pero vamos dentro de tu mente. Así que es súper valorable que tengas esa capacidad, porque a veces Bueno, no pero. todas las jugadoras tienen esa capacidad de sobreponerse a acciones adversas dentro de un partido. A algunas les Igual cuesta no lo mucho. niego porque me costó harto, pero fue porque Sí. mis compañeras, mis defensas sobre todo, me apoyaban mucho, me decían tranquila, tranquila, sale un poco, está muy dentro del arco, y ellas me apoyaban mucho. Es importante la guía Había. del equipo Sí. en esa posición y siendo que
es al revés, pero ya después de que tú domináis la posición, tus compañeras te creen totalmente lo que tú también les decís, po. Y eso también es importante, que la confianza sea mutua ahí entre defensa y arquero, tienen que ser uno. Sí, po. Sí, no, con la defensa ya tenemos mucha confianza y se hace todo un poco más simple. Oye, y pasando un poco más, sí, pasando un poco más quizá para hablar un poco con Mane, me gustaría preguntarle cómo han estado llevando este proceso del documental de Decana y cómo va eso, cuéntanos un poco cómo va eso. Bueno, el proceso, estamos ajustados a la realidad del puerto también, que es un poco lo que está pasando en Chile, digamos, pero nosotros como Wanderina apoyando a la corporación Wander en esta conexión con el porteño, con el wanderino, que lo está pasando mal, que económicamente está viviendo las carencias de estar encerrado, de no poder trabajar, el puerto como puerto vive del día a día. En muchas de las circunstancias. Entonces, esta campaña de poder financiar el documental me parecía que no está apegada a la realidad y hay que sumarse a lo que está pasando. Y mi trabajo está orientado también a todas esas mujeres que levantan y le lavan la cara al puerto y no puedo estarle diciendo que estoy ajena a esto y que necesito ayuda. Aquí nos sumamos todos y una parte con la corporación Wander y también con la campaña de Decanas para poder juntar fondos para solucionar situaciones de algunas jugadoras que lo estaban pasando mal, así que también ahí prestando apoyo en la medida de la realidad de nosotros también como familia y esperando que se dé el espacio para poder avanzar y terminar el documental, pero conectados con la vida, con la realidad. Con la realidad. Claro, sí, claro, súper bueno. Oye, Anaís, con respecto a lo mismo, que Chelita ahí nos anticipó un poquito para ver cómo va el tema del documental de Decanas, ¿qué opinión sientes tú? ¿Qué sientes que tu mamá se haya interesado y que haya hecho este tremendo trabajo con este documental? Mi mamá siempre me ha dicho como que ella no le gustaba el fútbol y que se metió a esto por mí en realidad, y por ella también, porque por su labor y por lo que quiere hacer, entonces a mí me gusta mucho lo que hace y veo que le pone ese cariño y esa pasión también como con la que yo juego. Estás orgullosa de tu madre. Qué hermoso. Sí. Qué importante también ver el tema de la labor social que cumple el deporte y en nuestro entorno. O sea, ver esta intro a este documental ya es emocionante. O sea, creo que es muy valorable también lo que ustedes hacen, como lo que me estaba diciendo como corporación, o sea, como comunidad, por decirlo así. Claro, como wanderinas, como comunidad wanderina, y apoyándose entre ustedes, viendo cómo está la realidad, no aprovechándose de eso. Creo que es súper importante que eso se da igual harto, mayoritariamente en el fútbol femenino, de apoyarse, de apañarse, de la solidaridad. Y nada, y qué genial de sentir esa admiración también de que sea mutua. Creo que ustedes se admiran mutuamente. Qué importante que la familia haga eso. Bueno, este ha sido un trabajo familiar, ¿ya? Yo siempre comento, nosotros somos un grupo familiar, Naís tiene 4 hermanos más, aquí trabajamos todos. De hecho, el proyecto de Decanas no es solamente el documental es una herramienta que va a permitir que no solamente el porteño sepa que existen las Decanas, que el porteño se entere que hay una vida en torno al fútbol que está ebulliendo los cerros, con la que identifica, involucra. Todas estas mujeres salen de alguna parte, si aquí no es una generación espontánea, estamos hablando de 10 años
de fútbol profesional. Exacto. Además de esto, hay una historia que hay que recoger, porque Valparaíso es uno de los espacios que tienen 100 años de historia en que el fútbol femenino ya existe. Entonces, dentro de la página web de Decanas, hay un proceso que también sostiene una investigación sociológica de Carolina Cabello y Carlos Vergara, que estamos reconstruyendo la identidad de la mujer en torno al fútbol y al deporte en Valparaíso. Entonces, claro, esto es una herramienta tremendamente importante desde el punto de vista de visibilizar. Pero esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, lleva mucho cariño y que es para todas las mujeres que aman el fútbol, para que ninguna mujer tenga que enfrentarse a tener que vivir en la resistencia para hacer lo que ama. O sea, esto no puede pasarle a nadie más. Y en la invisibilidad. Exacto. Sí, es fuerte y es trascendente. Digámoslo así, es muy fuerte, como viéndolo más como el tema de la pasión, pero es súper trascendente lo que conlleva a lo mejor esta historia. Como tú nos dices, ya estamos las jugadoras, pero hay una historia, hay una jugadora que trabaja a diario por su pasión, hay gente de cuerpo técnico que está ahí con ella, dando lo mejor de su trabajo. Entonces es bastante global y es una tremenda estrategia también para llamar la atención de los porteños y en general de toda la gente, y que conozca como la realidad de las jugadoras, porque bueno, ahí comentábamos también que Wander también ha superado y ha mejorado bastante en el apoyo, y eso es súper aplaudible, junto a Corporación Wander también, que ha dado la difusión con las muchachas, pero hay muchos otros equipos, y en ese caso también incluimos a Unión La Calera, que aún nuestros gerentes o los dueños aún no aportan o no dan el espacio que corresponde, en este caso para nosotras, en este caso las jugadoras, para nosotros los cuerpos técnicos. Entonces es súper importante y muy lindo lo que, al menos como dice la Chelita también, uniéndome a su comentario, veo la intro y me da muchas ganas de observar y me emociono, porque he vivido todo eso. Entonces es importante. Consulta. No, diga. ¿Dónde nace? Me gustaría saber, quizás muchos se lo preguntan, pero me gustaría saber de dónde nace esta idea de realizar este documental. ¿Qué fue lo que le motivó en sí a realizar este documental, apoyarnos? Bueno, fundamentalmente... ¿Cuál fue la inspiración? La inspiración fue la resistencia, el amor y la pasión que tenía Naif por el fútbol y que le desbordaba, y uno como mamá sabe... ¿Cuál es el aliento de vida en términos de sentirse realizado que tienen los niños? Yo no podía poner en duda que eso era lo que ella más amaba hacer. Entonces, ante eso... ¿Qué es importante? No había nada que pensar, o sea, yo había que acompañarla. Y de la mano con eso, yo estaba viviendo como un proceso personal también, y que estaba entrando la fotografía, y me encuentro con una realidad en la que entré como apoderada y que se necesitaba... Mira, aquí fundamentalmente el tema es que el fútbol femenino necesita, para poder sostenerse, un soporte económico, porque esto también es un mercado. Mientras no haya alguien que esté dispuesto a apostar por esto económicamente, la situación va a ser más o menos igual, porque este es un proceso en que tiene que inyectarse recursos. Entonces decía, claro, la pasión ya está. ¿Cómo? Que le digo que lo que dice usted, pues, lo de inyectar sus recursos, porque la pasión ya está. Sí, está súper vivo y es bellísimo, además, porque es distinto. O sea, aquí el fútbol femenino tiene otra cosa. O sea, aquí no se trata de que las mujeres queremos hacer lo mismo que los hombres. Nosotros tenemos nuestro cuento aparte y es tremendo. Entonces, la intención primaria era ver la posibilidad de captar la atención de sponsors que estuvieran dispuestos a ponerse con las cabras para que tuvieran lo que necesitaban. Y a partir de entrar en este espacio en que decía, bueno, y si todo está pasando todo esto, ¿cómo es que nadie sabe? ¿Cómo es que el Wanderino no está ahí? ¿Por qué no sabe que las mujeres están jugando? ¿Por qué no sabe que las cabras están entrenando?
porque el guanderino que ha sido toda su vida socio y que paga su entrada y que tiene su asiento vitalicio en el estadio no tiene idea que estas cabras mojan la camiseta todos los fines de semana y no lo viene a ver nadie? ¿Por qué? Si son las familias las que están corriendo por la ciudad, por el país, recorriendo para que las cabras sean las tremendas deportistas que son. Entonces, esto no puede seguir pasando. Claro. Y a partir de eso, es que este proceso empezó a crecer y, bueno, empecé a abrir como las redes, de empezar a conectarme con gente que estaba con la misma voluntad, que tenía las mismas ganas, y descubrir que este mundo no era así de chico, como yo lo había visto, y el fútbol para mí era ajeno, para mí era súper ajeno, para mí era un tema el fútbol, nunca me gustó. Si yo entré a mirarlo a través de los ojos de Naís. Eso es lo que más se admira. Oye, sí, que yo estoy totalmente emocionado, o sea, el tema de que Naís haya perseverado en sus ganas de también de niños, porque los niños les pasa eso, o sea, no se cuestionan porque no tienen prejuicios. Los adultos estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de cosas que al final nos limitan mucho a perseguir lo que realmente queremos. Entonces, que tú hayas visto eso como quizá un adulto ya, entre comillas, construido, y que hayáis visto detrás también de tu historia y decir, oye, no, pues, yo no la puedo dejar sola, pues que esto no puede ser, pues su pasión, y tengo que apoyarla, pues, sí o sí. Y que te haya abierto a ver el mundo de lo que significa el fútbol femenino, que siempre yo también lo he dicho, o sea, siempre vivió esto, tanto amateur como ahora tengo la posibilidad de vivirlo de forma profesional con Unión La Calera. Es súper emocionante escuchar este tipo de historia. Yo estoy totalmente emocionada, ¿sí? Porque creo que todas tendríamos que tener una mane ahí apañándonos. Superman. Muchachas, les voy a leer unos saluditos antes de continuar con esta entrevista que tenemos acá para interactuar con nuestra red social, el programa. Mira, acá tengo un saludito directamente para ti, Naís. Elizabeth Balbontín. Dice, felicidades, sobrina. Dice, familia Arriagada Balbontín, te manda ahí unos saluditos. También nos escribió la profesora Paola Mendoza, ella es la de T de Unión La Calera, y nos dice a todos nosotros, bueno, saludos a estas tremendas invitadas, son inspiración, madre e hija, qué hermoso, dice la profe Paola. Grande la profe Paola. Saludos también al tremendo panel, ahí nos manda saluditos aquí a las muchachas. Y también acá tenemos otro saludito de Gonzalo Prieto, que lo habíamos también hablado al principio del programa. Gonzalo, saludos a mis chicas súper poderosas del gol. Una pregunta para Naís. Dice, ¿quién es tu referente actual de porteras? A ver, Naís, si nos respondes. No, la verdad es que no tengo una referente, pero sí pienso que Endler es muy buena portera. Ella está en el PSG, que es el club que yo sueño estar. Y en ella me tengo que basar, pues. Eso creo que ella va a ser fundamental en todo lo que yo quiera hacer en la posición. Perfecto. Acá también tenemos otro, antes, Chelita, de avanzar, un segundito. Tenemos acá el saludo también de Dani Contreras, que también es panelista de nuestro equipo de trabajo, que hoy día no pudo estar por temas laborales. También le mandamos un saludito a Dani Contreras. Nos dice, saludos a las chicas superpoderosas, un abrazo de gol y mis respetos para Naís y su madre, talentosa documentalista, importante. Y para terminar, y vamos avanzando con la entrevista, nuevamente nuestra profesora Paola Mendoza dice, Mane, ¿te vas con Naís cuando se vaya fuera de Chile a jugar por un club? Dice, ¿te sientes preparada para esa partida? ¡Uy, qué tremenda pregunta nos hizo acá la profe! Mis hermanos van a escuchar. ¿Se iría Mane con Anaís? O sea, perdón, con Naís. Bueno, como comentaba, tengo cuatro niños más. Bueno, no niños, pero el más grande ya tiene 23. Creo que en el minuto que ella decía
viajar y formarse, creo que tengo que soltarla, porque en el fondo es su proceso personal, la podría ir a dejar, pero tengo que volver. Claro, claro, ahí tendría que estar ahí al pendiente de sus otros hijos, en ese caso. No, y es parte del proceso de ser, claro, creo yo, deportista, ¿no? Naís, ¿qué crees tú? ¿Cómo? Que creo que también eso de soltar, como dice la Mane, es del proceso también de que se tiene que vivir como deportista. Sí, o sea, si me tocara salir de Chile, así definitivamente, yo, bueno, la verdad soltaría todo por el fútbol. Sí, pues porque al final creo que eso también te va a hacer crecer a ti como profesional y después obviamente vaya a volver acá a Chile o quizás va a tener la posibilidad de tu vieja y tus hermanos viajar, acompañarte a ti en el estadio quizás y ya sería, pero tú cumpliendo tu sueño y por lo que también has motivado a tu mamá y a tu familia, a todo lo que hay detrás. Entonces, claro, pues limitarte quizás no es la opción, Nica. O sea, cualquier formación profesional, ahora deportista en este caso, implica de repente tener que desprenderse y crecer y tener una formación que es integral, pues ahí no te vais con el paquete familiar, digamos. Entonces, así como mi hijo mayor en algún minuto optó en alguna beca y podría haber viajado, así mismo sería con Naís. Perfecto. Con referente a lo mismo, muchachas, mira, acá tengo súper buenas aquí las preguntas de la profe Paola. Con respecto a lo mismo, que aquí estamos comentando de la salida o de la migración de Naís, te pregunto lo siguiente, un poquito más específico. Dice, Naís, ¿Europa o Sudamérica? ¿Qué fútbol femenino le agrada más? Y la segunda, si es así, ¿tienes algún equipo al cual te gustaría emigrar? Ya, lo que pasa es que yo no veo mucho fútbol femenino, en realidad no veo mucho fútbol, pero me gusta mucho el europeo, y bueno, como había dicho, al PSG de verdad sería el club que más me gustaría ir, y si no, al Arsenal. Aparte que para elegir el PSG igual es exigente en su jugador, entonces a lo que quiere aspirar como futbolista es... realmente grande, o sea, que tener a la Endler ahí como referente, sí, como dices tú. Dejó la vara alta. Sí, pues súper, súper, súper importante. Qué bacán igual que tenga ahí a ella como referente, y creo que varias de las chicas la tienen a ella como referente porque se ha visto su progreso igual y la perseverancia que ha tenido desde no tener nada, de no conseguir nada, a que solo con su trabajo ha llegado a donde está. Así que, nada, acá. Exactamente, la Tianes es una tremenda referente para muchas jugadoras en este sentido, chilenas, profesionales, que han visto cómo ha progresado. Naís, te quería hacer una consulta. Ya hemos hablado bastante, bueno, de tu carrera, cómo va con Wanders, comentamos el tema del documental de tu madre, que ha sido algo muy importante, pero queríamos conocer un poco tu opinión frente a cómo se ha ido desarrollando o mejorando, en este caso, el fútbol femenino nacional. ¿Qué opinión te refiere? ¿Cómo sientes tú que vamos en ese proceso? Yo creo que falta mucho. Muchas cosas y se va a requerir mucho tiempo, pero lento pero seguro. Yo creo que ahí las opiniones de todas, de cada una de los clubes, debería hacerse presente y ayudar en este proceso que al final nos incumbe a todas, porque es cómo queremos nosotros estar en el fútbol con nuestras condiciones. Exacto. Exactamente, es un trabajo largo que aún queda, pero como tú dices, vamos a lo mejor lento, pero tenemos que ir con pasos fuertes y firmes para que ese desarrollo, claro, sea permanente en el tiempo y que se vea realmente un plan para la mejora de nuestras propias selecciones femeninas, porque seguramente las chicas
tienen un tiempo, obviamente, de profesionalismo, y es importante ir viendo el recambio, ¿cierto? Yo te quería hacer una consulta a ti, Mane. Perdón que me apresuro un poquito. Chelita, ¿querés decir algo? No, no, como complementando un poco eso de, del campeonato femenino, que es importante rescatar, igual que como cada vez más chicas se han atrevido a jugar, entonces por ende ya hay que enfocarse a que estas niñas que quieran jugar no se cuarten el sueño y no se tranquen por quizá, tengan que estudiar o tengan que trabajar, que ya ese sea un tema aparte, y para eso creo que el cimiento tiene que ser firme, y aunque nos cueste, hacerlo desde ahí, porque si no van a ser como puros parches nomás, y de eso no se trata. No, pues no hay que meterse en el molde que existe, hay que crear el que las mujeres necesitamos que exista para poder funcionar. Justamente. Exactamente. Yo esa vez cuando te entrevistamos la primera vez, Mane, yo me quedé con una frase que me gustó mucho y que tiene referencia a lo que tú comentas ahora. Es como que nosotras tenemos o vamos a ser partícipes de nuestra propia historia. No tenemos que volver a reescribir algo que ya sucedió. A mí me pareció fantástico esa idea. Y hacer notar también toda la historia que viene detrás de nosotros también. No tenemos que olvidar que el fútbol femenino, como también dijo Mane antes, viene de mucho antes. Y que nosotras... 100 años de historia. Exacto, y nosotras lo ignoramos. Y no debe ser así. No debe ser así, tenemos que tenerlo muy claro. El fútbol masculino lo que hizo es generar un espacio que tenía que ver con una realidad como de escape, pensando los clubes sociales, estos clubes de barrio, en que el hombre iba a desprenderse un poco de sus preocupaciones y a pasar el rato, a jugar la pichanga, y la mujer estaba fuera de este espacio. Exacto. Por lo tanto, el que la mujer llegara al espacio a invadirlo era como quitarle el club de Toby. Entonces, obviamente, el generar un silencio respecto de la práctica, de cómo se realizaba esta práctica, de cómo se articulaban las mujeres para poder jugarlo, era como un insulto en términos al espacio masculino. ¿Qué ellos habían generado para ellos? ¿Perdón? Como invadir un poco el espacio que habían generado ellos para ellos. Exactamente. Entonces, dentro de esa conciencia, se suspendió. Ayer escuchaba a Carolina Cabello hablando de que entre los años 20 y los años 70 la FIFA prohibió las actividades de fútbol, la ANFP, no, la FIFA suspendió todas las actividades de fútbol a nivel mundial, el fútbol femenino. Entonces, imagínate la pausa es fuerte. En términos de histórico, es tremenda. Es una pausa histórica, y aquí en Chile las mujeres jugaban fútbol y tienen una tremenda historia, pero incluso dentro de la revista Estadio, por ejemplo, que era como el referente deportivo importante en ese en el... Ay, se nos fue la mano, me parece. Se fue la señal. Estamos acá, no sé okay. Ahora sí. Hablaba de la mujer como el adorno. Estas mujeres que abandonaban su casa y sus obligaciones por ir al estadio a acompañar a sus maridos, dejaban sus tareas en la casa. Entonces, eso no es, nunca ha sido para la mujer. Entonces, por eso es tan importante el que la mujer reconstruya su historia, la valide, la muestre, la levante. Si aquí no estamos pidiendo como mendigando el espacio y nosotros así como, oiga, también queremos hacer esto igual que los hombres. Mentira. No es eso. Y qué bueno que lo destaques, que lo destaques así, Mane. Creo todos que es súper importante. Súper importante que nadie se quiere parecer a nadie aquí, nadie quiere hacer lo que hace el otro, sino que generar nuestros propios espacios
con el mismo respeto que quizás lo generan ellos, pero no es lo mismo. Incluso hay algo tan lindo que tiene el fútbol femenino que yo lo rescato siempre. El fútbol femenino, respecto al masculino, el hombre va como un guerrero, a la muerte, así como vamos a dejarlo todo a la cancha y vamos a hacer pebre, y es como el gladiador, y todos los otros los hacen, perdóname, pero los revientan. Pero la mujer es como, tiene esta otra visión de que vamos a pasarlo bien, vamos a disfrutar, bueno, metiste la pata, no hay un señalamiento aquí, el que no sabe jugar no se queda afuera, aquí jugamos todos, si te equivocaste, bueno, aprenderemos. Aquí el que lo hace mal no sirve para afuera. El hombre dice, no, este no sabe chutear, jugué como niñita, ¿qué te pasó? O sea, no puede ser. Aquí la mujer tiene esta cosa de integrar, de juntar, de crecer, de que vamos todos juntos, el fútbol femenino es inclusivo. Exacto. Y creo que es por lo mismo. Y yo creo que es como por lo mismo, que la misma discriminación que nosotras mismas tuvimos por no poder jugar antes. O sea, ojalá lo hubiésemos podido hacer, y por qué no puedes aprenderlo. O sea, nosotros mismos como club, quizá no quiero ser autorreferente, pero como club, muchas de nuestras compañeras empezaron arriba de los 20 años a jugar fútbol. O sea, es mucho tiempo que pasó bajo el puente como para que, no sé, pues quizá de repente caigan en esos comentarios como de comparar un poco el fútbol femenino con el fútbol masculino. Creo que no hay comparación. Como dijiste tú anteriormente, hay un vacío de la historia del fútbol que nos dejaron sin poder practicarlo. Entonces, y después mucha discriminación, y creo que hasta al año pasado, recién, como sociedad chilena, cuando las chicas pudieron estar en el Mundial, decir, oye, ya yo me sentí tan feliz porque era como, ya nadie, a ninguna niña le va a poder decir, oye, tú no puedes jugar. Porque, oye, salió en la tele, no podéis decir que no se puede jugar, hay mujeres que lo hacen, no me mientas. No, claro. Tiene la camiseta de Chile, ¿no? Exacto, y con la camiseta representativa de que tanto también se llena la boca el hincha, porque el hincha de fútbol femenino es diferente al hincha de fútbol masculino. De repente como que creen que nosotros queremos que todos los hinchas vayan, ojalá fuera así, ojalá que todos se interesaran por el fútbol femenino, pero de repente esta misma sociedad misógena y machista hace ver como inferiores a las mujeres. Y al final no le encuentran como el desempeño o la finalidad que tiene practicar este deporte. Bueno, es ahí donde hay que llamar a la gente, a la conciencia de la gente, que esto también tiene un valor. Y ese valor implica que hay un aporte y un soporte que tiene que ver con el económico, y el que tiene que ponerse, que se ponga. Porque aquí no se trata de que esto es una moda, esto es una realidad. Y hay que levantarla porque tiene el mismo valor que cualquier otra. Totalmente. Exacto. De acuerdo. Estamos acá justamente haciendo eso, haciendo esa fuerza para que nuestro fútbol, como dice Mane, se levante y crezca de una vez. Y al final ha estado mucho tiempo, pero mermado por temas económicos, por temas de como bajo el puente, como decía Chelita, que como que lo esconden, pero está ahí, estamos siendo parte de esta historia tan hermosa del fútbol femenino. Denise, ¿tienes alguna pregunta para Mane, Nais? Bueno, con respecto a eso, de hecho se puede ver también en todos los deportes, hoy en día. El pensar del hombre siempre ha sido como muy cerrado. Bien, eso es en todos lados, en realidad. De hecho, podemos hacer muchas comparaciones y existen muchas chicas que juegan mucho mejor que un hombre, en realidad, por su entrega, por su pasión, porque antes jugaban escondidas, hoy en día ya no lo hacen y dan lo mejor, y así sucesivamente. Y hay chicos que han comenzado desde niño y
Y hay chicas que han comenzado, como dijo Chelita, desde los 20 años juegan mucho mejor. Todo está en uno, en la pasión, en lo que uno de verdad quiera. Y el llamado es para que esas niñas que todavía están ocultas salgan. Vayan por su pasión, jueguen lo que les gusta, en realidad. Y agradecida de verdad por ese documental, no lo había visto antes. Me encantó, me gusta ese apoyo que hay. Y gracias por aceptar esta invitación, de verdad. Y lo seguiremos leyendo, seguiremos estando conectadas, porque este programa también se basa en eso, en el apoyo al fútbol femenino. Y, oye, yo quería comentar algo que me llama mucho la atención. Antes de, sí, dígame. De seguir avanzando, tenemos que darle un espacio a nuestros auspiciadores. Auspiciadores, exactamente, los que hacen posible que salgamos tan bien hacia todos nuestros auditores y podamos conversar sin ningún problema. Así que vamos a ir comentando y nombrando primero a nuestro Nuble Print, que es nuestro auspiciador, que ya está desde el principio con nosotros. Bueno, Nuble Print, bueno, es una empresa que se dedica al estampado, pueden hacer también llaveros, estampar tacitas, están viendo de distintos equipos, regalar pasión. Si ustedes se acercan y visitan la página de Nuble Print, es muy importante que digan que hablan de parte de Ataque Directo Fútbol Femenino y les pueden hacer un 20% de descuento. Así que para que la gente se motive y haga sus pedidos a Nuble Print, reiteramos, puedes obtener un 20% de descuento y puedes visitar su página de Instagram, que es Nuble Print. ¿Ok? Cositas muy lindas ahí, Nuble Print. Exacto, continuamos también con Deportes Corur. Deportes Corur es una tienda deportiva, ¿verdad?, que hacen diseño e indumentaria de primeras capas, ¿verdad?, de fútbol, de diversos deportes también, si usted lo desea. Y comentar algo muy importante de Deportes Corur, que es la indumentaria oficial de este equipo que está acá, la indumentaria oficial de Unión La Calera. Así que ya pronto vamos a estar anunciando, ya estamos hablando con William en la interna, que es el dueño de esta empresa, para ir mostrando el diseño 2021 de Unión La Calera. Así que para que estén atentos ahí a nuestras redes sociales. También tenemos que saludar a Aqua Antu. Acoantu es una tienda también online que hace delivery por todo Santiago y que nos da una tremenda agua purificada. Ustedes pueden hacer sus pedidos, ¿verdad?, visitando la red social de Acoantu de Instagram. Ahí vamos a indicar los teléfonos que aparecen en la página. Y también comentar que esta semana ya nos llegó al programa el bidón de agua purificada a la casa de nuestro DJ Fakir, así que ya van a estar con nosotros cuando ya volvamos a nuestro estudio principal, tendremos ahí el agüita purificada de Aqua Anto, así que le mandamos un cariñoso saludo a Bastián, que es la persona que hace todo este producto y el delivery ahí con su empresa. También tenemos que comentar y saludar a Bazar Cafetero, esa es su página de Instagram, Bazar.cafetero, para todos los amantes del café. Ellos también nos están brindando productos, ya llegaron productos a la radio, así que ahí vamos a estar probando esos exquisitos cafés. También le llegó producto a nuestro compañero de Ataque Directo Tercera División, así que ahí estuvieron probando estos ricos cafés. Así que y aparte también en su página, barras de chocolate y todo eso, exactamente, de 100% cacao. Múltiples productos que nos entrega Bazar.cafetero. Y también seguimos avanzando con nuestros auspiciadores, China Wok, que esto fue una gestión impecable aquí de también nuestros compañeros, en este caso principalmente Nicolás, que ahí se la jugó y logramos obtener este importante auspicio, donde también ahí nos han dado ricos almuerzos y ustedes pueden hacer sus pedidos. Visitan la página de Instagram China Wok La Florida específicamente y ahí ustedes pueden ver el menú y lo que deseen. Así que agradecemos la gestión importante que ahí tuvo Nicolás
para obtener esta ayuda de ricos almuerzos. Y también tenemos que presentar, que esta aquí tuvo mucho que ver Marisela Pérez, la Chalita, presentar a un nuevo auspiciador. Este nuevo auspiciador se llama Sweet Coffee Chile, esa es su página, @gmail.com, y ellos se caracterizan por realizar banquetería, repostería, realizar desayunos, almuerzos, cóctel, hacen también café break, cumpleaños, etc. Ellos se han unido a esta familia de Ataque Directo esta semana, así que le mandamos un cariñoso saludo y también agradecemos ahí la importante gestión que tuvo Chelita para obtener esta ayuda de Sweet Coffee. Así que sí, bienvenidos, sí, ¿verdad? Bienvenidos sí, entonces que... a nuestra familia Ataque Directo. Sí, Sweet Coffee, un 7. Un 7 al menos, se han portado súper súper bien conmigo, así que qué bueno que estén. Bienvenidos a la familia de Ataque Directo ahora, a nuestro equipo. Exactamente. Y también tenemos que nombrar y saludar a Estilista Turco, que también ha estado con nosotros, Planeta 7, Food Shop y la aplicación de Fútbol Connect, que ellos también, de una u otra forma, van cooperando en la difusión de nuestro programa y ahí, paso a paso, de forma ahí paulatina, vamos a ir incorporando diversas ayudas, en este caso para nuestro equipo y también algunas ayudas tal vez a otros equipos que lo requieran. Así que agradecida de todos nuestros auspiciadores. Así que le vamos a dar un aplauso a todos estos auspiciadores que se la juegan por el fútbol femenino. Bien, muchachas, ya hicimos la mención correspondiente, podemos ir retomando la conversación. Estábamos hablando bastante de cómo ha sido el rol de la mujer en este caso en el fútbol. Pero yo quería hacer la consulta ahora para tal vez ahondar más en el ámbito de la contingencia también que está ocurriendo. ¿Cómo ustedes han observado la mejora o la mayor visibilización con respecto a nuestro rol en la sociedad? Y eso es algo que ha mejorado bastante. Y se ha visto también en noticiero. ¿Cómo lo ven ustedes, muchachas? Naís y Mane. Yo creo que hay un tema importante, al menos sudamericano, con el esfuerzo de que la mujer y el deporte, el fútbol, fundamentalmente, al otro lado de la cordillera, las argentinas hicieron una tremenda campaña que levantó lo que ahora es lo más parecido a un fútbol profesional en la zona latinoamericana, digamos, y nos marcó una pauta importante de lo que eventualmente hay que hacer acá. El otro día escuchaba a la Seremi del Deporte diciendo que a la ministra del Deporte diciendo que quería abrir los espacios para fomentar que la mujer tuviera una participación concreta, real y visible dentro del deporte, y aquí si no se trataba de construir espacios nuevos, sino se trataba de que el hombre tenía que entender que hay que compartir los espacios que existen, porque aquí todos tenemos el mismo derecho de formarnos como deportistas y de tener acceso a lo que hay. Y para eso hay que invertir en preocuparse de que haya una dedicación en que la mujer se sienta protegida dentro de esos espacios también. Ya, porque no se puede entrar a un camarín donde no hay una buena aislación de sonido, no hay un lugar para poder bañarse en privacidad o tener miedo de que le abra la puerta, que no hay un buen camarín, qué sé yo. Y eso me parece que es un tremendo paso, porque hay una mujer que está diciendo desde la vivencia, de la resistencia permanente, en que aquí no es que queremos todo nuevo, sino que es: oiga, ¿sabe qué? Abra la puerta, y aquí se trata de que usted ceda el espacio, porque aquí nos corresponde para todos. Esto no sí. es del oso, esto es Oye, de todos. Aprovechando un poco y colgándome un poco de eso, quería como comentar también que el tema cultural deportivo siempre se lo ha negado, o sea, desde el colegio no siempre tenemos la posibilidad incluso de quizá practicar lo que nos gusta, o sea, a la mayoría en el colegio nos pasó que, no sé, a los hombres con deportes con pelota, cualquier deporte con balón,
y a nosotras haciendo gimnasia rítmica aunque no quisiéramos. Siento que ese tipo de elecciones que nosotras debemos hacer como persona, tanto hombre o mujer, porque esto del machismo también perjudica a los hombres que de repente también quieren hacer otro tipo de deporte que no sea con balón. Entonces, eso y lo que nosotros hacemos como socialmente ahora y lo que está pasando ahora, como lo que dijo la profe Carlita de contingencia, y quizá no hay que desaprovechar esto, no hay que desaprovechar esto ahora que es el momento, y no hay que soltarlo, o sea, de aquí para adelante, seguir dándole nomás y también hacer notar un poco que en el fútbol femenino nosotras como mujeres, no sé si como mujeres, pero en realidad nosotras en el fútbol femenino, quizá incluso socialmente para hacernos notar más, tenemos que hablar mejor, explayarnos mejor, tener una calidad de vida o una vida coherente con lo que somos. Y siento que de repente en el fútbol masculino, con la comercialización de todo, tanto dinero, tanta cosa, se olvida un poco de cómo tenés que comunicarte, del respeto hacia las otras personas. Y lo vimos también hace poco con el tema de Leo Valencia, que creo que es muy fuerte porque nosotros como deportista hay que hacerse responsable de que eres referente, sobre todo de un equipo tan grande. Entonces, socialmente, el trabajo que se hace es muy importante. No sé si profe Carlita o Mane o Naís quiere complementar algo con eso. Sí, yo quería comentar algo. Bueno, con respecto que ahora ha sido un proceso bastante raro, extraño, fuerte también por decirlo así, porque nos hemos enterado de cosas negativas en el ámbito, en este caso del fútbol femenino, que no quisiéramos escuchar, lamentablemente han ocurrido, y seguramente en otros equipos, pero no lo conocemos, es la realidad. Yo quería conocer, y tengo que hacer la pregunta, ¿cómo ustedes o cómo el club en este caso ha afrontado el tema del acoso sexual o de cuidar estos momentos? Porque ahí, por ejemplo, Mano nos decía, no podemos tener un camarín donde a lo mejor no tengo las garantías de yo poder tener mi privacidad. ¿Cómo en este caso, me refiero a lo que pasó con el kinesiólogo de Palestino, ustedes han abordado el tema? Como Wander femenino, ¿se han podido también charlar con respecto a esto? A ver, no sé, antes de que Naís cuente, digamos, si ha tenido alguna información directa del club, cosa que yo desconozco porque ese es su espacio como jugadora, y bueno, ahí yo hay cosas que obviamente no estoy dentro del equipo, ya no, hay cosas que son privativas del equipo y así se transmiten, pero lo que sí puedo decirte es que ellas entrenan en la Fischer, y mientras está el equipo femenino en cancha hay una preocupación siempre. Zapata, lo vi con Jaime Zapata, lo vi con Sebastián López y ahora con Felipe, no me puedo acordar nunca el apellido del, perdón, Reyes. Felipe Reyes, siempre el tiempo que estuvo mientras entrenaron antes de la pandemia, siempre hay una preocupación en que el espacio está cerrado para las niñas, o sea, hay un candado que aísla a la gente que va llegando después, hay una preocupación porque ellas estén cuidadas, que no vaya a ingresar nadie que no tenga que ver con el equipo, que siempre estén protegidas, que cuando se termina esto, se terminan de bañar, se retiran todas, recién pueden entrar las otras personas. No hay nadie, no hay ningún hombre que pueda entrar a un camarín, y eso ha sido siempre así. Yo he estado presente incluso en actividades fuera de la ciudad, particularmente por ejemplo en Santiago, cuando han viajado a regiones, nunca yo personalmente he visto alguna actitud invasiva, poco preocupada o atenta respecto de la protección con las niñas. Eso por vivencia personal. Siempre he sido súper atento. Ahora no sé si. Sí, súper. Sí, es cierto. Los profes siempre han sido súper preocupados con nosotros y siempre están atentas a, bueno, lo que necesitemos y en nuestras complicaciones.
Ahora, con el tema del kinesiólogo y de Leo Valencia, no es que se hable directamente, pero sí se ha conversado entre compañeros. Yo lo he conversado con algunas compañeras, pero no directamente con un profesor. Es como más que nada lo que, en mi opinión personal, yo esto lo digo a tono personal para que nadie se afecte, siento que igual es grave en el sentido de que, ¿por qué esa jugadora, en este caso, que fue Emilia Pastián, que dio esta noticia, por qué ella tuvo que hacerlo a través de redes sociales? A mí siempre me dio para pensar diferentes cosas. Entonces, yo creo que ahí lo que nos comenta Mane es súper relevante. Y también clarifica las formas a lo mejor que tienen que realizarse, porque es un fútbol femenino, hay diferencias, y tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces yo en ese sentido me hacía un poquito de clic. Y yo creo que el mensaje que podríamos dar a diversos equipos o a las mismas niñas en general, es tener como esa confianza, confianza ya sea con tu cuerpo técnico, con tu DT, con tu mismo apoderado. De tener como ese valor, si es que en algún momento te sientes invadida de diversos aspectos, a lo mejor no es un tono sexual directamente, pero en diversos ámbitos, vamos, decirlo, tener la precaución y la libertad de expresarlo para evitar estas situaciones que son súper graves. Principalmente voy a hablar un poquito de Unión La Calera, que creo que es súper importante comentar. Nosotros tuvimos una situación, no sé si similar, pero quizás pudo haber sido así, no sé, no quiero pecar tampoco de ahí de un mal pensamiento, pero hubo como una realidad o una acción que a nosotros no nos gustó en esos términos y tuvimos que desvincular a esa persona. Esto fue nuestro primer año de trabajo. No pasó nada, no hubo nada, no quiero culpar a nadie, pero en pro y No, en fue ayuda. solo, claro, fueron solo confusiones Exacto. que Entonces se podrían nosotros, prestar para malentendido más adelante. claro, entonces nosotros decidimos prevenir antes que lamentar y tuvimos que sacar a esta persona, pero yo creo que hay que ser súper ahí cuidadoso y bueno, en este ámbito ya Mane nos corroboró cómo son las formas de cuidar eso, para que nunca, nunca tengamos a lo mejor a los ojos de los apoderados o a los ojos de distintas personas. Se cree o se piense que nuestras muchachas, nuestras niñas, estén expuestas a algo que no corresponda. Creo Sí, que. igual Oye, aquí hay algo, perdón. dale, Igual no, hay tú. algo que es importante que se está gestando dentro de la Corporación Wander, que es un grupo de mujeres que generó una comisión de género para poder velar, preocuparse no solamente de la Wanderina que asiste al estadio, de la realidad de la Wanderina. En su ámbito más íntimo se hizo una campaña muy, muy grande, muy linda, que les invito a participar respecto de la importancia de identificar que la violencia no es un juego, de que hay una Claro. preocupación que tiene que ver con ser capaz de poder decir que me siento violentada, atacada, invadida, denostada. Y eso Abusada. pasa no solamente dentro del estadio, dentro de tu casa, también pasa en un espacio de trabajo permanente, porque nadie está libre de vivir una situación que en alguna manera pueda vulnerarlo en cualquier ámbito de la vida, fundamentalmente en estas situaciones que sexualmente no podemos decir que estemos todos libres. Las mujeres siempre hemos estado expuestas porque somos más vulnerables en términos biológicos, es ¿sí? una cuestión bien, No, bien básica. y que nos Exacto. ven también como más que una persona que acciona, solo reacciona, entonces como que finalmente esa visión un poco que tiene la sociedad de el ser mujer, Claro. también es violenta. Complementando un poco más eso, estoy asistiendo como a un curso de deporte y género, que justamente hoy día hablaban sobre los abusos. Y me gustaría comentarle a usted que hablaban como que lo principal que hay que atacar y lo primero es como la educación sexual para todos, porque es un abuso general, el tema de la educación sexual, de que
las principales victimarios son personas cercanas que juegan con tu confianza, que ocupan ese modus operandi, que se hacen las buenas personas y más aún en este tema que nosotros como que el fútbol femenino es más solidario que el que puede aportar, que venga y es desinteresado. Entonces, pero también... Se normaliza. Exacto. Se normaliza lo que no como es que alguien me está ayudando y hay que dejarlo. Y creo que se normaliza mucho, o sea, incluso en los arbitrajes de fútbol amateur, que también hablaban ahí, también lo comentaban, que no sé, pues, esta no sabe jugar y que al final te tratan mal y tú lo normalizáis, pues, y no es, y creo que no uno no tiene que normalizar esas cosas, eso, todo es violencia. Entonces, es tan violento todo nuestro entorno que para qué se generar ese tipo de violencia entre nosotras mismas, o también no cuidar eso rico que tiene el deporte y el fútbol, de que ser familia y de acompañarse y cuidarse. La violencia lo que hace finalmente aislar al que tienes al lado y lo invisibilizas. Entonces lo que pueda pasar el otro deja de tener importancia y de que el otro tenga la confianza de poder compartir lo que está pasando. Por eso es tan importante que de alguna otra manera el espacio, dentro sobre todo de la cancha, porque son equipos, para que estas situaciones de abuso no ocurran, también tiene que ver con eso. Es como cómo nos estamos relacionando, cómo estamos transmitiendo lo que nos está pasando, en qué aspecto de mi vida yo me comprometo contigo para que tú sientas la confianza de poder decirme que no estás bien, que te pasó algo, y cómo todos juntos como equipo funcionamos, denunciamos, señalamos y hacemos que esto no vuelva a ocurrir, pero no para nosotros, para todas. Exacto. Para todas. Eso no... De construir un poco ese concepto de que estamos aquí estamos aquí porque sí y por participar, porque finalmente es más que eso, queremos hacernos notar y queremos mostrar nuestro espacio y mostrar lo que hacemos, finalmente no es nada de otro mundo, no estamos exigiendo nada más. Exactamente. Muchachas, Naís, ¿querías comentar algo? Denise, perdón. Sí, de hecho, bueno, estos son temas muy delicados que se pueden ver dentro del cancha como fuera, como lo dijeron anteriormente. De hecho, hasta lo podemos ver en todos los profesionales. O sea, hoy en día quizás haya mucha desconfianza y es normal. Quizás hasta podemos ver el peligro hasta en el propio psicólogo, por decirlo así. Entonces es un tema ya a fondo, que quizás se puede entender que por eso es que les cuesta decirlo o hablarlo. Y bueno, la invitación más que nada a estas personas es que busquen a esa persona que le dé un poco más de confianza y compártanlo, háblanlo, díganlo, porque ¿cómo podemos ayudar? Exacto. Ajá. Sé que es difícil, no es fácil hacerlo. Y quizás... Exactamente, y no solamente las mujeres, también existen hombres que también están siendo acosados y que no dicen nada por miedo a... Sí, entonces es de parte y parte, por decirlo así, también, porque siempre nos enfocamos en nosotras, podemos decir que nosotras estamos siendo violentadas, pero también existen chicos que también les pasa, y es entendible. Yo creo que es la base también de lo que se trata el feminismo en sí, pues. Creo que es la base, porque derrocar un poco eso de que los hombres no pueden hacer tal cosa porque eso es de mujer y las mujeres no pueden hacer tal cosa porque esto es de hombre, dejar de masculinizar y feminizar. Muchachas, yeah. Oye, la conversación ha sido pero súper fluida, muy interesante. Estamos ya a 5 minutitos de dar término a nuestro programa. Vamos a leer unos comentarios que te han hecho Naís y Mane, tenemos harto aquí. Y les vamos a dar también un tiempo para que den algunos mensajes a nuestros auditores, ¿ya, muchachas? Así que, para que vamos escuchando. Mira, Passenger to New World, espero no haberme equivocado, te dice, sigue con la pelota hasta el final, como jugábamos con tus hermanos, en mi casa, en Villa Alemana. Nelson Arriagada. Te dejo ese mensaje, Naís. Luego Fernanda Cofré dice, qué lindo ver la pasión y el apoyo que se expresan mutuamente madre e hija. Dice,
¿Dónde se puede ver el docu? Ahí le vamos a estar informando. Dice, un abrazo para todas, un saludo desde Santiago. Vamos a leer el último mensajito. Dice Carlito de Prof, qué hermoso ver jugar con esa actitud. Saludos desde Perú, internacional. Y aquí vamos a ver, un momentito que ahí se me corrió. Dice lo siguiente, mira. Nuestra profesora Paola Mendoza dice, para evitar y cuidar a nuestras chicas, debemos contar con el contrato de trabajo, el cual te otorga garantías de protección y disminuye considerablemente la vulnerabilidad, protocolos, charlas constantes, en sintonía a las relaciones interpersonales, sobre todo en el fútbol formativo. Ahí la profesora hace un comentario con respecto a lo que hablábamos y dice, también charlas de sexualidad enfocadas a las distintas etapas del futbolista, niña o mujer, mayor margen de privacidad en los camarinos, lo que también decíamos, de las jugadoras y el cuerpo técnico, conocimiento de qué y para qué se entrena, y sobre todo cuando existen evaluaciones si son menores de edad, que los padres y madres manejen esa información. Nos comenta aquí la profesora Paola con respecto a lo que conversábamos. Mane, Naís, te vamos a dar un tiempo para que puedan dar un mensaje a nuestros auditores, porque ya ha llegado el tiempo de despedirnos. Tienen toda la pantalla ahí para ustedes. Primero, no, que gracias por la invitación. La verdad no había visto su programa, ni siquiera el de mi mamá. Oh, pero no. Fue declaraciones. No, porque son buena onda, se ve la organización, la motivación. Y nada, que gracias por darme esta oportunidad también, que es como para mostrar mi historia con mi mamá, que no es menor. Y yo súper feliz también ayudando. Son muy relevantes ambas para el fútbol femenino. Ambas están haciendo historia en esto. Bueno, súper agradecida por el espacio, súper agradecida por el espacio. Cuenten conmigo por lo que sea. Yo me interesa, me apasiona, amo lo que estoy haciendo. Y nada, agradecerles nuevamente. Respecto a lo que decía la profe recién, es tremendamente importante tomar conciencia que esto es un proceso formativo, y ese proceso formativo tiene que empezar desde pequeño para que la niñita que tiene ganas de jugar a la pelota no tenga que entrar a un club masculino a formarse como deportista, y haya una condición de formación psicológica de la mano con la física para que cuando llegue a un profesional sea un profesional integral, bien formado y protegido en todas las áreas. ¿Por qué? Porque todos nos merecemos el mismo proceso. Y ese proceso masculino tiene que remediarse en el femenino, y hago un llamado a que la gente que económicamente tiene la posibilidad de ponerse y hacer que este mundo femenino se levante económicamente y que cree el espacio que les corresponde, se ponga. Porque hay mucha pasión y el amor que se ve en lo que hay, o sea, lo vale mil veces. Estamos todos en esto. Todos esperamos que eso suceda, Mane. Estamos acá peleando porque la gente, y la gente que realmente se la juegue más que nada por este espacio que ya nos ganamos hace rato. Así que agradecida nosotros por contar con ustedes, su presencia, totalmente abierta las puertas para otra instancia, si se da, y seguir charlando de este proceso tan lindo que somos parte nosotros. Así que, de verdad, un abrazo a la distancia para ustedes dos, Naís y Mane. Les quiero también dar un minutito a Denise y Charita, si quieren despedirse de nuestra audiencia. Sí, obvio, totalmente. Yo quiero aprovechar ahora la instancia de despedirme, de agradecer la conversación. Me sentí muy a gusto, espero que ustedes también se hayan sentido a gusto en el programa. Se vio que fluyó muy bien, esperemos que en algún momento nos veamos fuera de esto, de la pantalla, y podamos conversar más tendidamente de todo esto y poder arreglar de a poco y desde uno hacia afuera, hacia el resto, esto que estamos de a poco construyendo todas juntas. Así que nada, pues, un agrado, muy emocionada, muy emotiva la entrevista del día de hoy. Hermoso escuchar este tipo de historia, y ojalá se siga visibilizando este tipo de historias que pasan mucho en el fútbol femenino, y más que para sensibilizar, es para
mostrarlo, para mostrarlo y ver que hay pasión, y hay trabajo, hay esfuerzo detrás. Y nada, pues, eso, buenas noches a mis compañeras, un gusto verlas ambas. Saludos para Gise, que su conexión no estuvo muy buena. Así que nada, pues, un abrazo también para Fakir, que ahí dándolo todo para que estuviéramos bien en escena. Así que muy buenas noches, muchas gracias. Gracias, Cholita. Bien, nada más que decir, Naís, desearte lo mejor en lo que te estás proyectando. No te pongas límite. Tú eres dueña de todo lo que quieras hacer. Y bueno, espero que lo pongas en práctica y no te dejes vencer. Y con respecto, que mandes amigos. Exacto. Y con respecto al documental, Mane, quiero decirte que estoy orgullosa. Me agradó muchísimo saber que existen otras personas más que están apoyando el fútbol femenino. Me sumo a ser una seguidora más de ellos. Estaré viendo de cerca ese proyecto tan lindo que hoy en día no sabía que estaba. Y nada, agradecer también la sintonía a todos nuestros apisadores. Gracias, Carlita. Igual, Chele, espero que sigas pasando una linda vacaciones por allá. Y gracias, Fakir, por el apoyo constante a todos. Y Gonza, te esperamos en el próximo programa. Veremos que podamos estar todos juntos muy pronto y que nos sigamos cuidando. Buenas noches. Excelente. Muchas gracias, muchacha. Bueno, sin nada más que decir, me despido entonces. Muy buenas noches y nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho y que sea gol. Que sea gol. Chau, chau. Sí, chau. 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 Gracias.